O te crescis! O te crescis! Finc'avec te stabilis! Un et un Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos, con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de Política, Economía y Temas de Actualidad. En donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Todo homo es sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy vamos a hablar de política internacional porque está Cataluña de por medio. Es un tema que nos tiene preocupados a los argentinos, porque somos herederos de España, pero también porque es un tema que afecta al concierto de las naciones. Y cuando hablamos de política internacional, yo le llamo siempre a la profesora doctora Ramuspe de Pilnik. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vos, Eduardo. Un bueno, gusto. Graciela, quiero que empecemos directamente en el tema. Contame un poco tu opinión, si es que se puede tener opinión de este problema. Vos sabés que en realidad eh, yo venía observando, como muchos eh, intelectuales, que desde hace muchos años hay un retorno a la tierra patrum o la terra patrum, es decir, a la tierra de los padres, eh, como un mecanismo eh, para desencadenar procesos muy fuertes de nacionalismo y de retorno a recuperar aquella independencia de lo que muchos grupos consideran fue la tierra de sus padres. Y yo creo que en ese contexto podemos ubicar a Cataluña. El tema está en que hay muchas preguntas para hacerse, ¿por qué Cataluña lo realiza? Eh, la otra pregunta es cuáles son aquellos aspectos más sobresalientes de la problemática. Y otra pregunta que para mí es clave es eh, si es solo Cataluña la que quiere alcanzar su... Su identidad soberana. ¿no? Después sigue Euskadi y otras regiones en otros países. Y otras regiones y otros países. Entonces, yo creo que la pregunta primera es: eh, ¿cuáles son los detonantes para que el, el pueblo de Cataluña quiera lograr la independencia? Lo primero que debemos decir que en realidad no son todos los pueblos, no todos los habitantes del pueblo. De Cataluña, los que quieren lograr la independencia. Y en este referéndum que se ha hecho este, hace unos días, eh, han participado porque ellos dijeron que el 90% habían votado por el sí a la independencia. En realidad, votaron más o menos el 40% de la gente que podría haberlo hecho. Y yo pensaría que los que fueron a votar fueron fundamentalmente claro, los que querían lo que la quería. independencia. Ahora, Graciela, la pregunta de cajón, ¿cierto? ¿Esto es el móvil? ¿Es económico? ¿Es cultural? ¿Cuál es el.? Hay muchos móviles, por supuesto, pero el más importante a tu criterio. Me parece que hay varios móviles. El, el, quizás uno por el cual podríamos comenzar es el móvil político. El móvil político es el sentido de oportunidad, el kairos de los griegos. Eh, yo creo que algunos grupos nacionalistas, porque el nacionalismo catalán en efervescencia, como lo vemos ahora, en realidad eh, no tiene tantos años con, con este grado de, de, digamos, de presencia, sino que en todo caso había grupos que, sobre todo los grupos universitarios, que pregonaban por aquello de que Cataluña debía ser independiente. Pero yo creo que el acceso al poder de aquellos grupos, que pensaban que Cataluña debía ser independiente ha sido el factor fundamental eh, para esta nueva, digamos, embestida, eh, podríamos llamarle así, de, de, de lograr esa independencia. Pero ese móvil político, yo creo que también busca un fundamento, y allí sí el fundamento económico. Y tiene que ver con este, lo que se tributa al gobierno español central. Sale más de los, de, los, de los servicios que vuelven. Así es. Y eso me hacía pensar a mí al tema de la coparticipación federal en la República Argentina. ¿Vos estás pensando entonces en la independencia de Córdoba? Es que yo en verdad creo haberte lo dicho alguna vez, que siempre he pensado que si Córdoba... Fue, no fuese mediterráneamente pura, entonces hubiese buscado alguna vez por su idiosincrasia eh, eh, por su espíritu contestatario hubiese este, buscado alguna vez la independencia. Me parece que vos has estado charlando con prudencia, gustos algañados. Ah, no, no. <laughs> pero podría ser un, un gran amigo. <laughs> pero eh, vuelvo al tema y digo lo siguiente. Eh, ¿Cuáles son los problemas? Tienen una deuda pública muy importante Cataluña, de modo tal que si lograsen la independencia, cosa que no se conoce, porque eh, el Gobierno Central eh, de España podría aplicar el artículo 155, por el cual eh, imposibilitaría el, eh, lograr este, digamos, la declaración de la independencia. Pero eh, nos imaginemos que lo lograse. Tiene una deuda pública absolutamente importante por un lado. Por el otro lado, ¿qué pasaría dentro de la Unión Europea? Sería Pero antes de la Unión Europea ¿Sí? permitir en España hay masa crítica para que se independice. Va a poder comerciar con España porque van a estar rotas las relaciones. En realidad lo que ha hecho España en este momento es facilitar algunas cuestiones procedimentales para que las empresas de Cataluña puedan este, reradicarse en algunos otros territorios de España y de ese modo se vería absolutamente perjudicado porque el tema es jurisdiccional. ¿Dónde está la casa matriz de los bancos importantes, de las empresas importantes? que es donde finalmente. Este, se va a proceder en el supuesto de algún conflicto. Pero en ese caso, España, el Gobierno central, ya ha tomado las medidas para que las grandes empresas y bancos en Cataluña puedan reradicarse en algún otro territorio. Y ya hay varios que han dicho que lo harían. Y ya hay varios que han dicho que lo harían. Pero aparte de eso, hay un tema que es importante. Yo creo que hay tres, hay tres, eh, vos también habías mencionado en algún momento el tema del País Vasco. Eh, ¿Qué pasa con la teoría del linkage, o sea, la, la teoría del encadenamiento? Si eh, Cataluña logra este, este proceso independentista, ¿qué pasaría con el País Vasco? En realidad, hay una cuestión que tiene que ver con las competencias, atribuciones y competencias. Y yo diría que tanto el país, este, Galicia, como el País Vasco y Cataluña, tienen prerrogativas, por decirlo de algún modo, muy importantes porque son considerados. Este, nacionalidades históricas, fundadoras, fundadoras. Digamos, estaban antes que el reino de España. Así es. Entonces, razón por la cual, ¿qué cosa se podría eh, de algún modo desencadenar? De todos modos, hay que decirle eh, o comentarle a tu audiencia. Que hay 19 autonomías en España, claro. razón por la cual este, este es un proceso que podría generar un, un encadenamiento importante. Pero acá hay un dato que yo creo que también eh, hay que aclarar a la audiencia. Hay tres procesos para lograr, digamos, escindirse o al menos formar parte de un Estado. Uno es el autonomismo, que es el caso de Cataluña, el caso del País Vasco, el caso de las otras autonomías españolas, que son las más amplias dentro del contexto europeo. Eso es una cosa. Otra cosa es el secesionismo, que es lo que está buscando ahora Cataluña. Secesionar es crear un Estado independiente. Y otra es el irredentismo. Que es que también podría desencadenar este proceso el que otras comunidades nacionales dentro de Europa, al tomar el modelo catalán, quieran generar una vinculación adhiriéndose a un Estado que no es el Estado al cual hoy pertenecen. Es decir, un apoyo. No un apoyo, ingresar. Ingres, a, como a si ingresara otro... a Francia, por ejemplo. Así es. Yo pertenecía a la marca hispánica, vuelvo a Francia. Así es. Por ejemplo, el caso, hay casos de cesionismo, como a lo mejor quisieran este, eh, de algún modo impulsar Baviera, en el caso de Alemania, o la zona de la Lombardía, en el caso, por ejemplo, Italia, que es un país en donde también hay cerca de 10 autonomías, Francia tiene 9. Después están los Landers dentro de Alemania, que también, ni hablar del caso de Bélgica, entre los balones y los flamencos. Ni hablar de la, del Reino Unido. Ni hablar del Reino Unido, de modo tal que lograr, eh, si Catalu Cataluña lograse este paso. Ya no los autonomismos que de hecho existen en toda Europa, sino eh, los secesionismos y los irredentismos, generarían un caos desde el punto de vista del diseño del mapa político europeo enorme, al punto tal que ya hay estudios realizados de cómo sería el mapa de Europa en el supuesto de, ca de que cada una de estas comunidades desease independizarse. Bueno, ahora, Graciela, nos quedan dos minutos ¿Sí? y medio, ¿Sí? así que quiero dejar la parte de sociopolítica e ir a la parte sociológica, si te parece bien. Como quieras. ¿No crees que esto es ir a contramano de la historia? Una historia de China, un país enorme que es un subcontinente, Rusia, Estados Unidos, son los países que gobiernan el mundo en parte por su tamaño. La Unión Europea, que había generado de alguna manera algo similar, empezamos a disgregarnos y volver a los feudos del medioevo. ¿No es ir en contra de los avances de la historia, en tu opinión? Yo, vos has utilizado una palabra en la cual yo había pensado muchísimo. En realidad es retroceder como la. Época de los feudos, porque en lugar de generar procesos de integración, porque los procesos de integración para qué sirven? Para protegerse, para cooperar, es decir, para hacerse una unidad política supranacional de mayor envergadura, o Nacional, no necesariamente supranacional. De modo que esto va contra el proceso histórico de la historia. Pero yo te voy a decir algo más. Ya se comienza a hablar en los grandes, algunos grandes foros internacionales en las crisis de las democracias. ¿Por qué? Porque este ejemplo de Cataluña genera un problema de gobernabilidad dentro del país español o del Estado español, y si esto se toma como modelo, lo mismo va a ocurrir en los otros Estados europeos, y ya comienza a hablarse de la posibilidad de que empiecen a recrearse en todos los Estados los procesos autoritarios por la imposibilidad de gobernar regularmente cada uno de los estados a partir de estos procesos reivindicadores. Razón por la cual, en el supuesto de que Cataluña lograse su independencia, el efecto no sería solamente dentro de España, sino absolutamente en toda Europa. Y si no veamos algunos ejemplos de nacionalismos muy fuertes como fue la ex Unión de las repúblicas soviéticas o como fue la Yugoslavia, que una vez que se liberó esta cosa de los nacionalismos y el independentismo, fue muy difícil ponerle freno y muchos de los conflictos que hoy vemos son la consecuencia de aquella búsqueda de la independencia. Graciela, como siempre, muy clara y muy ama amena también. No, Así favor. que te agradezco mucho, pero se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a vos por tu invitación, Eduardo. Gracias. Bueno. thank you. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Wulton, líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Belezarfiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 0351-426-7700. proximidad del Día de la Madre, porque este programa se ha grabado un poquito antes, quiero hacer un homenaje a mi madre, que gracias a Dios la tenemos todavía, a mi mujer, que es la madre de mi hijo y que me hizo padre a mí, y a Graciela Ramuspe de Pilni, que está acá acompañándonos y que nos ha dado una brillante cátedra de política internacional. Yo a los 27 años más o menos escribí un poema que se llamó, me dijo que te dijera, yo elijo temas que me gustan, y era la conversación de un padre con un hijo de 10, 12 años, cuya madre había muerto cuando él nació, y le contaba lo que la madre le había hablado de él antes de morir, murió en el parto la madre. Yo escribí las dos primeras estrofas y no lo pude continuar, porque a esa edad no sabía... ¿Qué le podía decir una madre a un hijo? Entonces ese poema quedó durante 30 años inconcluso. Hace un mes lo subí a Facebook como poema inconcluso y un amigo mío, a quien nosotros llamamos cariñosamente Zenón de Elea, me puso en Facebook, te colmino que al regreso de mi viaje el poema esté listo. Y entonces yo... Fue un disparador motivacional, yo dije, ¿lo podría terminar a esta edad? Me senté y en un día lo terminé. Y entonces se los quiero leer a ustedes como homenaje al Día de la Madre, no sin antes decir que uno solo puede decir las cosas cuando está capacitado para decirlas y no antes. Los dos primeros estrofas las sé de memoria porque las escribí cuando todavía yo me acordaba de lo que escribía. Me dijo que te dijera. Me dijo que te dijera cuando te encuentres llorando por el beso que no tienes y el amor que no te han dado, por la madre que te falta porque Dios se la ha llevado. Me dijo que te dijera, por ahí me olvido, así que voy a seguir, que te llamara y te sentara a mi lado y con amor te contara las cosas que estoy contando. Me dijo que te dijera que hace muchos... Muchos años antes de que tú nacieras ella te estaba esperando, así cual la flor espera cálido el beso del sol, como se espera al amor cuando se está en primavera, con ilusión verdadera, con verdadera ilusión. Y todo lo que sigue lo he escrito hace dos semanas. Me dijo que te dijera de nuestro amor puro y sano desde el exacto momento en que ella y yo nos amamos, cuando le di el primer beso, cuando le tomé la mano, cuando me abrazó con fuerza, cuando contuvo su llanto por el gozo que sentía, mezcla de dicha y encanto. Me dijo que te dijera que desde el momento mágico en que los dos nos quisimos con un compromiso tácito, nuestro amor ya te incluía antes de haberte gestado, pues sin siquiera saberlo, ni tampoco meditarlo de manera subconsciente, en ti ya estaba pensando. Me dijo que te dijera que nuestro amor consumado, en la más perfecta muestra del evento más sagrado, que una pareja vivencia cuando se realiza el acto de amor donde dos son uno conformando un nuevo estado, tuvo como consecuencia que fuiste vos engendrado. Me dijo que te dijera que en ese bendito parto, donde soportó dolores jamás antes soportados, donde gozó como nunca en su vida gozó tanto, en donde la hiciste madre, su logro más apreciado, fue cuando ofrendó su vida, para dar vida a su vástago. Me dijo que te dijera que no estés acongojado, porque ella vive en tus genes, porque ella vive en tu hálito, porque ella vive en tu cuerpo de bebé, niño muchacho, y en el hombre que mañana tú serás, sin duda cuando, el devenir de la vida, su ciclo haya completado. Me dijo que te dijera que no padezcas en vano, que no te has quedado solo, que ella no te ha abandonado, que tienes su mismo pelo, que tienes sus mismos rasgos, que tienes su misma risa, amén de sus ojos pardos y ese grande corazón que de ella tú has heredado. Me dijo que te dijera, si te sientes solitario, que la busques en las luces del amanecer temprano, en el canto del arroyo que del sello va bajando, en los tallos de las flores que le dan fragancia al campo y en los colores vivaces de las plumas de los pájaros. Me dijo que te dijera que la busques sin descanso en las manos de los pobres que nos tienden una mano, en la ayuda a los enfermos que necesitan cuidado, en los ojos lacrimosos de aquellos que hayan llorado y en el cobijo paciente a quienes ya son ancianos. Me dijo que te dijera que cuando ocurra el milagro que un hijo propio te bese, ella te estará besando y en el amor que tú tengas se estará allí reflejando todo el amor que te tiene y que podrás encontrarlo en el amor que les brindes a quienes estás amando. Muchas gracias y feliz Día de la Madre a todas las madres. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.